¿Cuál es la causa del estómago inflamado? La mayoría de los pacientes con gases, acidez, el estómago abombado o inflamado y dolor de estómago ni siquiera saben cuál es su diagnóstico. Han paseado entre médicos y amigos que han hecho toda clase de diagnósticos, hígado graso, intestino irritable, acidez estomacal, úlcera gástrica, reflujo problemas de la vesícula y hasta han llegado a decirle que inventan estos síntomas por tener la serotonina baja por depresión o estrés. ¿Cuál es la causa del estómago inflamado? Según numerosos estudios científicos, la mayoría de los pacientes con gases, acidez, el estómago abombado o inflamado y dolor de estómago tienen un problema muy común. ¿Por qué es tan difícil el diagnóstico del estómago inflamado si es un problema tan común? Los síntomas no empiezan inmediatamente sino casi 6 horas después de comer un sándwich de jamón y queso o un café con leche o cereales o una torta o un yogur. ¿Qué tienen en común estas comidas? La lactosa. Los lácteos como la leche descremada es muy buena para bajar de peso e indispensable en un estilo de vida sano pero... Muchas personas pierden la capacidad de digerir la leche. Una vez que las personas llegan a los 20 años, es muy común perder la capacidad de digerir la leche, y a partir de ese momento empiezan los síntomas, la sensación de hinchazón o distensión abdominal. Puede tener múltiples causas, las más comunes pueden ser las provocadas por algunos alimentos muy pesados y difíciles de digerir, otra acusa puede ser la intolerancia a ciertos alimentos, el padecimiento de algunas enfermedades crónicas también pueden provocar la distensión abdominal. ¿Qué enfermedades lo pueden causar? La distensión abdominal puede ser causada por enfermedades crónicas como la gastritis, bajo esta condición el estómago se inflama, y se produce la flatulencia o distensión abdominal. Síndrome de colon irritable, es muy común escuchar personas que padecen este problema, es una condición que requiere de cuidado, puesto que hay alimentos que no se pueden consumir teniendo esta enfermedad ya que ocurren cambios repentinos en las deposiciones, cólicos, y mucho dolor abdominal, por lo cual se produce muy a menudo la distensión abdominal. Estreñimiento, este también es una causa por la cual se puede padecer de flatulencia. ¿Qué alimentos la pueden causar? Algunas verduras como la coliflor, las coles, el ajo, el brócoli, la cebolla, la intolerancia a los lácteos, son causas para llegar a tener una distensión abdominal muy frecuente y fuerte. Los alimentos ricos en grasas, como los embutidos, las frituras, las salsas, y alimentos demasiado condimentados, pueden ser una de las causas por las que se padece de distensión abdominal. La fibra es muy útil y necesaria para el buen funcionamiento de nuestro organismo, pero tomada en exceso nos puede hacer mal, ya que puede producir diarrea y flatulencia. Si consumimos con frecuencia alimentos ricos en gluten, tendremos el riesgo de llegar a padecer de flatulencia. ¿Qué otras causas lo pueden producir? Entre otras causas que pueden llevar a padecer de distensión abdominal tenemos el estar sufriendo de candidiasis, quistes en los ovarios, miomas uterinos, síndrome premenstrual, el estar embarazada, entre otros. Comer en exceso y muy rápido permite que nuestro estómago se inflame y nos produzca esa molesta sensación de llenura y pesadez que nos causa la flatulencia. El tragar mucho aire mientras comemos, tal vez acostumbremos conversar y reírnos durante las comidas, es muy normal que suceda, pero si tenemos la tendencia a padecer de distensión abdominal es mejor dejar a un lado esta costumbre, ya que puede ser la causa. El masticar chicle durante largo tiempo nos puede llenar de gases también, puede ser perjudicial tomar demasiadas bebidas gaseosas, alimentos muy condimentados. Estas pueden ser también otras causas de este padecimiento tan molesto y doloroso porque no solo es sentir sensación de llenura y pesadez, es también dolor, malestar, deseos de vomitar, es muy importante que tengas en cuenta que si la flatulencia que padeces es muy frecuente, y además está acompañada de estos últimos síntomas, como el malestar y los deseos de vomitar, debes buscar ayuda profesional. Visita a tu médico de confianza y haz que te mande unos análisis, para descartar problemas más serios y delicados.